Bueno, cuando tenía 16 años, que yo lo invité a ir a Mendoza, me acuerdo que tenía un Borgo a Isabela y le digo, para no ir solo, le digo, ¿me acompañás? Así conocés Mendoza. Sí. Espero que no lo pongas esto porque vamos a tener un carro. No, por favor. Y lo llevo a Andrea y teníamos negocio con Cupeiro allá y éramos jóvenes y teníamos muchos amigos, amigas. Lo secuestraron a Andrea, lo pasaron por la picadora de carne todas las mujeres y lo encontré desmayado al otro día adentro un baño del Hotel Plaza, no me olvido más. Lo subí en el auto, lo tiré en el asiento de atrás y se despertó en Pergamino. Así que para que tengas una idea lo que era este personaje que realmente era muy buen mozo.